A ver. Tengo uno preparado, así que vamos a ver si... ¿dónde lo tengo? Ok. La sesión de hoy la vamos a hacer sobre la comida. Tengo un par de vocabularios preparados para este practicar. Entonces, programa de hoy. Ah, el cuestionario, el cuestionario. Llenemos el cuestionario primero. A ver. 5 minutos aquí. Vaya. ¿Cómo era el link? A este link. Ahí está. Ya en el cuestionario para antes de empezar. Y en el entretanto. ¿Cómo? Sí, ahí está. Así que échenlo mientras me preparo para comenzar. Este programa. Que avísame cuando estén de vuelta y hayan visto el vocabulario. ¿Ya? Ok. Entonces, empecé con algo simple. Hagamos práctica. A ver. Yo creo que a diferencia de la sesión pasada, no necesariamente vamos a estar haciendo oraciones más complejas, trataré de hacer oraciones más simples usando los verbos que le di aquí. Oh, Alison se desconectó. Los verbos que le di aquí y para componer una oración. Entonces, esto listo, okay. A ver, Brett.
Entonces yo que para cada guión le estaba diciendo, ya anen umshik, irun mare buseo. Diga una comida que conozca y usted dice la comida y armemos una oración con esa palabra de la comida. Entonces puede ser que umshikun y decir uno de los sabores Uno de aquí. los sabores aquí. Kimchi. ¿Sí? Kimchi. Ok. Entonces, para cada... Ah, vayamos lento. Entonces le voy a dar un link. Le voy a dar un link. Acá. Que no funciona. Un link. Y usted diga algo usando esta palabra de los verbos que puse aquí arriba. Algo más simple que puede usar es mashita o mashita. ¿Alguien quisiera tratar de armar una oración? Y mientras estén pensando, voy a ir a apagar la cocina. Sí, está bien. ¿Ya lo pensaron? Volví. ¿No? Ok. Ya, entonces le muestro unos ejemplos y ustedes lo escuchan bien y después para las otras comidas lo repiten. Ok. Uno puede decir, 저는 김치를 좋아해요. 김치를 좋아해요. 'Me gusta el kimchi' o '저는 김치를 안 좋아해요'. 'No me gusta el kimchi' y puede ser '김치는 매워요'. El kimchi es picante. ¿Ok? Estas son las oraciones, frases simples que puedo practicar usando cada comida. A ver, Allison, practique, léame estas tres líneas. 저는 김치를 좋아해요. Okay, las demás dos también. 저는 김치를 안 좋아해요. 김치는 매워요. 알로? 아, 알리소, 널 escucho. 김치는 매워요. 오케이. 오케이, muy bien. 자, 다음 음식. 자, 아는 음식 이름 말해보세요. 아까 누가, 알리소이 라면이라고 그랬죠, 라면. 자, 그럼 브레드 씨가 문장을 만들어 보세요. 브레드, haga una, ¿cómo se dice eso? Haga una frase como la que está aquí arriba, usando otra palabra que conozca. Puede ser la misma también. Zamot, 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 oye, ¿no?
Brel, ¿me escuchas, Brel? Sí. Entonces, como está la oración aquí, nada más trata de hacer una oración similar, o quizás hasta incluso puedas hacer la misma oración, pero cambiándole el nombre de la comida, de lo que está aquí arriba. ¿Está perdido, Brel? Ahí voy. Ok, está preparándose. Sí. Okay. Ah, no tiene que escribirlo, nada más dígalo. Pero si escribir le ayuda con la pronunciación, bueno, puede escribirlo también. Bueno, yo hice una oración que es que no me acuerdo qué se les pone al final de esas palabras. Chonun Ramyun Mokotsepoya. Chonun Ramyun Boku Shippoyo. Muy bien, muy bien. Okay. Es una oración diferente, ¿no? Chonun Ramyun y Boku Shippoyo. Okay. Ramyeon jwaheyo, Alison, muy bien. Y también después de una oración, también trate de describir el sabor del ramyeon. De una manera simple, con el vocabulario que le di aquí recién. Talda, suda, chada, metashida, etc. Pero no sé por qué los dos están tratando de escribir. Prefiero que lo hablen. Que lo hablen. Ramyeon을 좋아해요. Okay, muy bien. Pero ¿por qué está escribiendo en vez de decir la oración? ¿Le es más cómodo No, escribirlo que decirlo? escribirlo que decirlo. No, sí, nomás que me confundo con de que objeto directo y todo eso, Ah, entonces ya. por eso. Okay. No, aunque se equivoque, nada más trate de decirlo nomás. Y después lo corregimos. Yo creo que eso es más efectivo que estar tratando de pensar usted mismo ahí si es que esto está correcto, cuál es la gramática y todo eso. Dígalo con su error y lo corregimos. Yo creo que eso es más rápido. ¿Ok? Ramión, sí, Tapnida. Ramyeon, shimnida. Ok. Eso es ácido. Ramyeon은 신맛이 나요. 오케이. Ese es el modo correcto de decir. En el caso de Shida, en general se dice, en vez de decir Shida, se dice 신맛이 나요. Es un poco diferente. Especialmente este verbo de Shida, que es ácido. ¿Okay? Ya. ¿Tienen preguntas sobre las expresiones que hicimos aquí? Si no, vayamos a otra comida. Daren umshik. ¿Qué? 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 ¿Qué?
아는 음식 이름 말해보세요. 아는 음식 이름 말해보세요. Y trata de decirlo. Hola. 아는 음식 이름. 아, lo puede decir en castellano también, el nombre de la comida que quiera, de la que quiera hablar. Castellano. No necesitas que sea una comida coreana, puede ser una comida de otro lugar. Espagueti. Cualquier cosa. 자, 아는 음식 이름 말해보세요. 아는 음식. 아는 음식 이름 말해보세요. 쿼케르 코미다. 아로스 차우파. 오케이. 노 soy muy familiar con arroz chaufa. A ver qué es. ¿Es un arroz chino o vietnamés? Vietnamita. Ah, bokkeumbap. Okay. Ok, arroz chaufa es bokkeumbap, creo. Arroz frito, bokkeumbap. Y aquí una foto. Ya. Tratemos de armar una oración usando bokkeumbap. Se pronuncia bokkeumbap. Así que, ¿qué puede decir sobre el bokkeumbap? Usando las palabras que aprendimos recién. Mashita, choaheo, anjoaheo, suda, talda, etc. Y trate de decirlo con el micrófono. ¿Cómo dijiste que se decía arroz? Ah, bokkeumbap. Ah, bokkeumbap. Aquí arriba está. Que está aquí arriba está. Ahí. Bokkeumbap. Sí, una oración usando las expresiones que aprendimos hasta ahora, que son jugayo, anjuayo, me gusta o no me gusta. Para escribir el sabor. ¿Cómo lo ¿Cómo lo combino? Incluso puede agarrar una versión de las anteriores y re reemplazarle este es el la comida aquí con otra oración que he con usado otra hora? antes. ¿Alison quiere intentar? Sí. Okay. Chanun. Incluso si no se acuerda cómo conjugar el verbo, úsela en forma infinitiva nomás. Ah, no le escucho. Alison, te escuché hasta el chonun. Y después no le escucho nada. No, Ahora sí. ahora sí. Ah, ya. Bukumbap Bokkeumbap Bukumbanul. jugaheo. Creo que es más natural decir Bokkeumbap 좋아요. Bokkeumbap y 좋아요. Okay. Bukumbap 좋아해. Bokkeumbap이 좋아요. Ahora trata de escribir el sabor de Bokkeumbap usando este vocabulario muy limitado que tenemos aquí. Escribo, no lo digo. Dígalo. Lo que le estoy diciendo es que trate de describir el sabor. Pero como usted tiene un vocabulario muy limitado ahora, va a tener que decir algo muy simple. Por ejemplo,
Bokkeumbap es medio salado. Sada. So, diría Bokkeumbap chayo. O si puede, si quiere decir, es un poco salado, puede decir Bokkeumbap 조금 짜요. 볶음밥을 자요. 짜요. 자요. Sí, es una es una consonante fuerte. La consonante débil es chayo. La consonante fuerte es chayo. Chayo, 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 chayo. ¿Chayo? A ver, trate de pronunciarlo, ¿no? Chayo. No. No le escucho el cha. A ver, trata de decir esto. Cha, 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 cha. Lo noto igual. ¿Lo escucha igual? Son dos consonantes diferentes. Cha, 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 cha. Así. Pero lo escucha igual. Pero lo escucha igual. Chacha. Quizás es el micrófono que no comunica muy bien. Cha, 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 cha. Cuando dice cha, tiene que ponerle un poco de fuerza con la lengua contra la parte de arriba la parte de arriba de adentro de la boca de uno. Arriba de los dientes. Y como retener un poco el viento y soltarlo. ¡Cha! ¡Cha! No sé cómo explicarlo de otra manera. Porque esa diferenciación no existe en el castellano. Así que no puede limitarse con las consonantes que están en castellano. Tiene que pensar como en el sonido puramente. ¡Cha, cha, cha, cha! Pero hay una diferencia entre sí. ¡Cha, cha, cha, cha! Y cha, 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 ¿no? ¿No escucha ninguna diferencia? ¿Y cómo le parece a usted? Ahora lo nota. Un poco Un nomás. poco. ¿Cómo? A ver, ¿Brel quiere pronunciar esto? Pokum babon chayo. ¿Cuál es? ¿La última? La antepenúltima. Bokumbabum Chayo. No, 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 no. A ver. Oh, no es. Hay tres consonantes que son medio parecidas. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Ok. A ver. A ver. Pero es lo mismo. ¿Suena lo mismo? Voy a hacer varias diferenciaciones, así que trata de escuchar bien. Así que tratemos de pronunciar estas consonantes. Pero puede que sea por las limitaciones de su teléfono, porque el teléfono tiene un altoparlante que no es de muy buena calidad. Así que puede que no pueda representar bien las diferencias. Pero a ver, veamos si podemos hacer esto, ¿no? A ver, primero voy a decir cha, 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 cha. Después voy a decir cha, 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 cha. Tres. Cha, 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 cha. Cuatro. Cha, 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 cha. Cinco. Cha, 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 cha. Okay. Nombre uno de estos números y se lo pronuncio. Y cada vez que. Y tratemos de rotar entre varios. Entre varios números para acostumbrarnos un poco. A ver, ¿con quién empezamos? ¿Con cuál? Uno. Uno. Cha, 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 cha. Fácil, ¿no? Otro. Ya, démosle. Siguiente. Tres. Tres. Cha, cha. Cha, 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 cha.
Y cuando usted sienta que le está empezando a ver un poco de diferencia, trata de repetir la línea que yo hablé, si es que logro captar un poco la diferencia. Pero quizás el micrófono, no sé. Otro número. Ah, sí, estoy hablando. ¿Alison no me escucha? O sea, ahora estoy esperando. A ver, Bren, siga pidiendo números y escuchando. Y vea si puede captar un poco la diferencia. Y cuando capte la diferencia, trate de pronunciarlo usted mismo. Y me avise que lo va a tratar de decir. ¿Cinco? Sí. Ok. Ah, esta es la... Cha, cha. Cha, cha. Cha, cha. Todavía le suena igual. Pues a mí, yo tengo una idea de que una se pronuncia como el sonido CH y el otro con SH. Claro, ese sonido sí existe en el castellano, así que ahí es más fácil distinguirlo, ¿no? El cha y el cha. Pero también está el cha y el cha. Creo que uno tiene que ver la forma de lengua y tratar de imitar esa forma de lengua, pero creo que con el formato que tenemos, con la tecnología que tenemos aquí, es un poco limitado, así que probablemente va a tener que pedir ayuda con algún coreano con quien se pueda juntar allá en su país y preguntarle cómo distingue estas consonantes. Por hoy, continuemos porque creo que hemos alcanzado el límite de la tecnología. No vamos a poder, creo que no vamos a encontrar mucho progreso. A ver. Entonces, Bokkeumbap은 짜요. Ok. Ya, 다른 음식. 아는 음식, 이름 말해보세요. 아는 음식, 이름 말해보세요. ¿Cómo se llama esa de las bolas de arroz? Bibimbap. Bibimbap. Ok. Bibimbap. Ok. Bolas de arroz. Sí, no, son en forma circular. ¿O no? ¿Qué cosa? ¿El arroz? No sé de qué está. aquí hay una foto. Aquí la fuente de la foto. Ah, las confundí con otra cosa. Ah, sí, ok, por ahora estemos con el bibimbap. A ver, diga algo sobre el bibimbap. De la misma manera en que estamos haciendo la versión aquí de arriba. Sobre el bokkeumbap, ¿qué otro? Ramyeon. Trate de usarlo en la frase y dígalo. Brel o Alison, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Bibimbap 먹습니다. Bibimbap 먹습니다. Okay. Bibimbap 먹습니다. Yo como bibimbap. Esta expresión es un poco... ¿cómo diríamos? No suena muy normal, aunque es posible decirlo, pero este sería en un caso muy particular, no en el día cotidiano. En el día cotidiano, cuando uno dice yo estoy comiendo bibimbap, uno diría bibimbap 먹고 있습니다. Estoy comiendo bibimbap.
Trate de decir esta expresión aquí, Brel. La segunda. Bibimbap mokgup ipsumnida. Tal es eso. Ya. Pero bibimbap es más de eso que llevo, o sea. Trate de describir el sabor de bibimbap. Bibimbap. Y de nuevo el vocabulario lo aprendimos aquí arriba, así que puede usar lo que está ahí. Bibimbap maesseubnida. Bibimbap은 맵습니다. Bibimbap은 맵습니다. Muy bien. Bibimbap es picante. Ok. Ok, muy bien, Brady y Allison. Vamos a tener que terminar la sesión de hoy. Bueno, en todo caso son las 8, pero empezamos un poco tarde. Pero también tengo mucho trabajo esta semana. Así que con esto vamos a terminar. ¿Allison quiere decir algo? ¿No? Okay. Sí, está bien. Ok, entonces llenemos de nuevo la evaluación. La llenamos hace media hora, ¿no? Medio raro, pero llenemos la evaluación y ya está. Y mientras la llenamos, ¿no? Podemos echarla libre, comentarios. ¿Cómo han estado esta semana? Ah, yo tengo hambre, quiero comer. Y también tengo que ir a la... ¿Ah, sí, Allison? ¿Cuándo es la siguiente clase? Sábado. ¿A qué hora? A las 5 en la hora de Perú. Ah, ya, ya, ok. Entonces voy a estar aquí. Entonces es los martes a las 9 y los sábados a las 5. Okay, gracias. Y cuando tenga preguntas sobre las sesiones, siempre vaya a esta página web. Esta es la página web oficial de las sesiones, yukin.net/coreano. Ahí es donde está toda la información. Cuando se cancela una sesión, ahí en el calendario va a decir cancelado. Cuando hay otros recursos, hay otros videos de coreanos que están haciendo clase, que están haciendo instrucciones de coreano también. Y otras cosas ahí están ahí que le pueden ayudar con la aprendizaje. Así que siempre refiérase a la página. A ver si la gente está llenando el formulario. Uy, ok, hay dos de antes. Ok. Ok, buenas noches, Allison. No se olvide de llenar el formulario de evaluación. Si no tiene tiempo ahora, hágalo después. ¿Ok? Sí, está bien. Ok. ¿Y Bray, usted lo llenó? Sí, ya lo estoy llenando. ¿Cree que esto de donde les obligo a ustedes a armar una oración es el nivel de dificultad es muy alto? Porque somos todos principiantes, que yo sepa. Todos tienen como un mes o dos meses en el coreano. Entonces, yo digo que sí está bien. ¿Sí? Sí. Ok. Es que, como te digo, lo de que he leído de que el objeto directo, indirecto... Uh-huh. Me confunde. Ah, entonces estaba pensando que tengo que aplicar aquí todo eso. Mire, lo que le recomiendo es que usted está bien que eso lo aprenda en sus clases, pero en nuestra sesión, para hacer mejor uso del tiempo, es mejor que simplemente diga cómo le salga el idioma y si está malo, lo corregimos. Y así creo que va a aprender, o sea, como si el aprendizaje se pudiera cuantificar, creo que aprendería más por hora haciéndolo así que tratando de tener la oración perfecta en su cabeza y después decirlo. Esa es mi teoría.
Así que trate de Es hacer eso. como el video que dijo, ¿verdad? Que tiene que salir naturalmente el idioma. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un video que dijo, que decía el autor, de que el idioma tiene que salir naturalmente. Sí, Jeremy, quizás, o quién. ¿O quién? Sí, creo que sí, era un coreano Era un también. coreano. Oh. Ah, O no, no me acuerdo. Jeremy y Johnson. Jeremy y Johnson. Sí, creo que sí. ¿Sí? A ver, déjeme Sí, mostrar que le el video, hablaba. porque yo este video lo encontré Este video. hace una semana. Así que déjeme mostrarlo un poco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero en ese video la gente está hablando en coreano, ¿cómo lo entendió? Usted no, usted nos dijo el sábado. Yo le dije el sábado. El sábado. Sí. ¿A quién le dije? Algo relacionado a esa frase que le gustó. Ah, sí. Qué raro. No me acuerdo. Eres un poco spongy. Creo que era cuando estaba comentando de los que tenían blogs en YouTube. Ah, sí. Nombró Sí. a, A ver. coreano loco. Donde yo escuché eso fue en este video. ¿Este fue el video que vio? Este fue. Porque aquí hablan en Sí, coreano. ese es. ¿Cómo lo entendió? O sea, usted dijo lo que estaba diciendo. Ah, ¿yo le expliqué lo que le dicen en este video? Sí. Ah. Ah, ok. No me acuerdo haberlo dicho. Ah. Bueno, yo soy un gran fan de estos dos porque dicen cosas muy acertadas, yo creo, sobre el idioma y el aprendizaje. Dicen cosas como, por ejemplo, que para aprender el idioma bien, uno tiene que dejar el modo de pensar que tiene uno en su propio idioma y tratar de pensar de acuerdo a la cultura del idioma que uno está aprendiendo. Y por eso es que aprender idiomas lo hace, libera la mente, dice. Dice Jeremy. Usted llenó la forma de después dos veces, ¿no? Creo que lo apretó el submit dos veces y aquí entró dos veces, me parece. ¿No? No, yo todavía no la termino. ¿Todavía no lo termina? Ah, ok. No, pero no. Ok. Porque aquí estoy viendo a tiempo en real time, a medida que la gente lo está llenando. Y. Ah. Ah, parece que la otra persona que lo llenó fue Allison. Ok. Sí. La palabra algo, ¿qué significa? Ah, en la página web que tengo aquí. Sí. Estoy pensando en, ¿cómo diríamos? En, ¿cómo se dice branding? Estoy pensando en, reempaquetar mis sesiones con ese nombre. O sea, darle un nombre porque ahora mismo estas sesiones no, es difícil de escribirlo. Entonces uno dice, ah, es que me encuentro con un coreano y estaba en un chat de audio y hablamos y aprendemos coreano. Y tiene que explicar lo que hace y no puede referirse a esto como una cosa. Entonces quise darle un nombre para que la gente se pueda referirse. Entonces, de ahora en adelante, porque esto lo decidí la semana, el sábado pasado, de ahora en adelante quiero llamarla a estas sesiones el Aigu. Y Aigu es una expresión coreana muy difícil de explicar, pero generalmente uno lo dice cuando está cansado. Es que como Cansado. había leído que era como que caramba o algo así. Caramba es una buena expresión que está muy cerca del Aigu. Pero el Aigu, el caramba se siente muy joven. Hay un sentido de que si la palabra caramba tuviera sabor, no, si tuviera sabor. Si la palabra caramba tuviera sabor, yo creo que sabría como a uva. O ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice esa fruta súper grande que es verde con cintas negras? ¿Sandía? Sandía.
Entonces yo creo que la palabra caramba sabe como a sandía o como a uva, así como bien joven. La palabra aigo suena, sabe como a caldo. Esa es la diferencia entre caramba y aigo. Es como, es típico que una abuela está trabajando ahí en el campo del arroz, ahí trabajando la tierra, y le duele la espalda y dice, ah, y se estira y dice, aigo, Jimdro. Algo así. Que es bien diferente de caramba. Bueno. Pero la gente también dice algo cuando se ríe, se usa en muchos contextos diferentes. Es una palabra bien divertida, entonces por eso se me ocurrió darle ese branding. Sí, como también la he escuchado en las series que veo. Es una palabra muy común, muy común. Bueno, entonces nos vemos hasta el sábado. Nos vemos el Sí, sábado. Gracias por venir, bro. gracias por venir, bro. Igual, gracias.